Bien, señoras y señores, bienvenidos una vez más a mi canal. Este es un canal informal. Dije canal, bueno, se me fue la R. Canal. Siempre se me olvida que es canal. Y lo he leído bastante que es canal, pero igual, ya saben a lo que me refiero. La idea principal de este canal es estar en contacto con ustedes, servirle de compañía y a la vez en su viaje o en su momento que tienen para escuchar esto, puedan llevarse algunas ideas y puedan conocer algunas curiosidades de cosas que suceden en el mundo. Qué sé yo, podemos hablar de política. Bueno, política no, porque ese es un tema en donde casi siempre alguien termina sintiéndose mal. Entonces, lo que es política y religión, está bien, vamos a dejarlo aparte. Aunque, lógico, si en algún momento necesitamos hablar, conversar o externar, o que un tema que llevemos nos conduzca por esos senderos, pues igual podríamos hacer pequeños debates, pero solamente como referencia. Vamos a enfocarnos en lo que realmente importa. Yo tengo muchas pasiones, tengo muchos temas que me emocionan. Me gusta la filosofía, me gusta la geografía, me gustan los temas eso de turismo. Aquí en YouTube hay muchos canales que hablan acerca de eso, y de hecho yo soy un seguidor de algunos de esos canales y lo disfruto mucho. Lo disfruto porque cuando veo, por ejemplo, canales que hablan de temas de viajes, de cocina, que mencionan lugares exóticos en donde o he ido muy poco o simplemente no he ido, pues me transporta y me hace sentir como si efectivamente ya hubiera ido. Entonces, es muy posible que este proyecto, este canal, se enfoque en esos temas. Sobre todo por el hecho de que a mí y a mi esposa nos ha tocado vivir en una ciudad que se caracteriza mucho por el turismo. De hecho, mi esposa está aquí al lado mío. Me imagino que algunos de ustedes ya tienen curiosidad, que tal vez quieran conocerla. A mí me gustaría presentársela. Ella se llama Patricia. Ella les va a hablar un poquito acerca del lugar en donde nosotros vivimos, no para presumir, sino para que ustedes tengan un poquito de contexto de lo que yo trato de comunicarles a través de mi experiencia y de mis aspiraciones con este proyecto. Adelante. Hola a todos. Bueno, ya me acaban de presentar, creo que está de más decir mi nombre, pero de todas maneras, para los que no escucharon anteriormente a mi esposo, mi nombre es Patricia Román. Yo tengo un canal de YouTube, mi canal es de belly dance, de viajes y un poco variado. Tengo videos de varias cosas como de motivación. Y hablando sobre la ciudad de New York, una ciudad sumamente increíble porque hay personas de todas partes del mundo, idiomas de todas partes del mundo y muy variada. Y realmente es un poquito difícil como convivir entre tantas personas. Sí, pero en New York, aclarando un poquito, es el lugar donde actualmente nos ha tocado venir a vivir. Ella les va a dejar también su canal aquí en debajo de los comentarios. Le va a dejar el enlace para que conozcan más de ella y vean su canal. Sí, precisamente acabo de subir un video sobre el subway, el tren de New York. Ahí también pueden ver esa parte de New York, pero en general New York es una ciudad fantástica, muy bonita, muy cosmopolita y realmente hay que venir en algún momento de sus vidas. Para los que no viven aquí, deberían de darse una vueltecita por aquí para que vean esta ciudad increíble, como dicen por ahí, que nunca duerme, porque siempre hay movimiento de personas. Hay muchos lugares, restaurantes, supermercados. Es increíblemente transitada y una de las ciudades más caras del mundo, para los que no lo sabían. Pero es la ciudad de las oportunidades y creo que vale la pena darse un viajecito por aquí y conocer los lugares como Times Square, la famosísima Estatua de la Libertad, que ya es un ícono aquí en New York, y muchísimos lugares más turísticos como los museos, los
bares, diferentes lugares, como les dije anteriormente, de diferentes culturas y diferentes, como quien dice, pequeñas comunidades, como la, está como la comunidad china, Chinatown, la comunidad dominicana, que es bastante grande aquí en New York. También están diferentes países agregados en sitios específicos, y eso es lo que la hace grande a esta ciudad, de que todo el mundo puede convivir a pesar de las diferencias de culturas, de religiones y de idiomas, y sin embargo todo el mundo convive feliz, contento, y se respetan casi todas las reglas que se han puesto para que todo el mundo conviva libremente y feliz. Bien, entonces, un detalle que yo quiero destacar es que cuando uno piensa en una ciudad cara, por ejemplo, siempre se imagina ciudades como Tokio o como París en Francia, pero honestamente la ciudad de Nueva York, podríamos decir que es la ciudad más costosa del continente, junto con, creo que, California. Bueno, ustedes ahí en los comentarios me pueden dejar saber cuál ciudad le parece que sea mucho más costosa que Nueva York. Pero eso realmente no creo que sea un impedimento para venir a visitar, porque cuando uno se organiza, cuando uno se planifica, simplemente averigua, investiga, ya sea con un amigo, ya sea con la misma agencia, incluso ya tenemos la capacidad de entrar aquí mismo a internet y investigar cualquier tema, incluyendo los precios de los diferentes artículos, y es muy fácil encontrarlo. Lo único que yo creo que cuando uno va a hacer un viaje, por ejemplo, como Nueva York, independientemente de planificarse económicamente, lo mejor es planificarse a nivel de los lugares que uno va a visitar, porque al ser una ciudad que no es que sea inmensa y grande, pero se necesita tiempo para uno poder explorar las cosas que hay aquí, y para aprovechar al máximo ese tiempo, que si una persona viene, por ejemplo, de visita, de viaje, me imagino que no va a tener tantísimo tiempo, porque nadie se va a durar un mes en una ciudad. Lo más que una persona dura casi siempre es una semana, como mucho, visitando, qué sé yo, Nueva York. Si no utiliza esa misma semana para visitar varias ciudades. Entonces, por eso mi sugerencia es planificarse. Aquí hay algunos lugares muy emblemáticos que vale la pena siempre incluir dentro de la agenda si ustedes están pensando en venir aquí a Nueva York, como lo es Times Square, como es Brooklyn Bridge, como lo es Central Park. Últimamente incluso hemos estado visitando un lugar que lo conocimos cuando llegamos aquí en Nueva York, que es la Torre Bissell, creo que se llama Torre Bissell, pero es un lugar muy bonito que vale la pena visitar y tomarse fotos. Y una cosa interesante de esa torre es que está frente al muy icónico y conocido río Hudson. Entonces, si ustedes se dan la vueltita por acá, por Nueva York, esos son algunos de los lugares que yo sugiero. Y hay incluso lugares que sin proponérselo ya van a estar visitándolo, porque desde que ustedes pisan Nueva York, ya están casi siempre, en la mayoría de los casos, ya entran por el John Kennedy, que es un aeropuerto también muy icónico. Y ya en algunos de los casos incluso deben de tomar el tren de Nueva York, que es otra de las atracciones de esta ciudad. Entonces, igual, en resumen, lo que les quiero decir es que cuando uno va a viajar y uno se planifica, uno se toma el tiempo para visitar los lugares y uno la pasa bien chévere, y no se necesita tal vez tener tantísimo dinero, sino tener un poquito de planificación. Y hablando de eso de planificarse económicamente cuando uno va de viaje, hay muchos lugares aquí, hay muchos lugares aquí que no necesariamente
tú tienes que tener dinero. O sea que esto está diseñado como para que todo el mundo pueda disfrutar de todas las instalaciones que tiene New York y todos los lugares. Y porque siempre ponen un día gratis para la familia, vamos a decir con la entrada gratis de lo básico. En los museos también hay algunos días que son o más económicos o simplemente gratis. Y también en el, por ejemplo, les voy a querer poner el ejemplo de del Bronx Zoo o el zoológico de Bronx, que los miércoles es gratis para la familia. Entonces siempre uno tiene que estar averiguando y llamando antes de visitarlos para preguntar qué día tienen que sea gratis o que sea más económico para uno elegir cuando vaya a viajar cuál día va a coger. Entonces, creo que ya se está haciendo un poquito largo el conversatorio. Parece que sí, parece que hay muchas cosas que podríamos conversar. Tal vez ustedes se lo estén preguntando y algunos de ustedes ya incluso hasta lo adivinaron de cuál es nuestro lugar de origen. Nosotros somos de República Dominicana y precisamente de ese país tenemos mucho que hablar porque, obvio, somos de ahí, conocemos muchas cosas de ahí y estamos muy interesados en compartir diferentes anécdotas, diferentes puntos de vista, diferentes recomendaciones y cosas que creemos que podrían serle de utilidad. Pero para poder seguir este hilo y para poder aprovechar todas esas ideas, lo primero que nos interesa es que si les gustó este podcast, pues le den like y se suscriban. Y si tienen incluso alguna sugerencia, algún tema que consideran que sería ideal que compartamos con ustedes, pues igual los dejan ahí en los comentarios. Por este momento creo que es suficiente y nos vemos en el próximo conversatorio. Gracias. Bye.